Hola y bienvenidos a Tempus Lúdicus, la serie Girona de Ocena de Juegos. Hoy presentamos el juego de Chemical Crystal Quest, un juego de Pablo Miras y Beatriz Álvarez, en que encargaremos de nuevo a los personajes que conocemos, a Patanel, Full Flamel, a Cornelius, a Durlo y a Grilich, y que tendremos que derrotar al malvado Dark Antonio y rescatar a nuestro maestro, Gorra Azul. A ver si lo vamos a conseguir. El primer elemento del juego que vamos a analizar serían los manuales de juego, que hay unos cuantos. Para empezar, tenemos uno que es bastante grueso, que es el de normas, ¿vale? En él nos viene determinado para empezar todos sus componentes, lo cual está muy bien siempre para tenerlo todo bien guardado y comprobar que todo esté. Tenemos dos páginas de ellas. Y aquí tenemos los elementos básicos de la caja base, que es el manual de juego normal, el primer libro de aventuras y el segundo. Luego aquí nos explica un poco los personajes, los principales. Tenemos primero los cuatro héroes de la aventura básica, que ya teníamos en la anterior. Y aquí tenemos unos nuevos héroes con sus respectivas mascotas que también nos van a ayudar. Luego tenemos aquí los personajes fusionados. Aquí tenemos los magos fusionados, que eran a Julien, que es un mega mago brutal. Y aquí las mascotas que cuando se fusionan todas, se fusionan el Charlie, que ya sabéis que además es la mascota de nuestro canal. Luego también, para empezar, luego nos pone aquí cuáles son los magos guardianes, los que vigilan lo que sería las islas murciélago, ya los tenemos todos. A Bluehead lo conocíamos. Y aquí tenemos a los nuevos, también Skrullik, también con sus respectivas mascotas. Y estos son del oráculo. Tenemos a Vulcus, Soulek, Dirlimo, Cora y Bretner. Tenemos aquí, cada uno con un sentido determinado. Y ahí nos empieza a explicar una norma nueva que sería del oráculo, con un tablero nuevo que nos permite coger elementos base, elementos para el juego que debemos escoger si los queremos o no. Luego para cogerlo. Eso no nos entretendremos mucho para explicándolo, pero digamos que es una cosa nueva que hay en esta nueva versión del Alchemical Crystal Quest. Que nos cuenta un poco también cómo funcionan los fiches de personaje, etc. ¿Vale? Aquí tenemos los enemigos, bastante bien contado. Es verdad que quizás alguna de las normas estarían mejor explicadas si estuvieran más resaltadas, haría falta un resumen, pero bueno, yo creo que está muy bien. Creo que siempre todo es mejorable, ya lo sabéis. Aquí nos cuenta un poco la ronda de juego. Y para empezar vamos a contar que, por ejemplo, siempre se empieza la ronda de juego primero con el turno de los magos, que se accionarán cada uno de los cuatro magos, ¿vale? Cada mago podrá hacer siempre una acción de cada, ¿vale? Hay tres tipos de acciones. Primero hay la de movimiento, que viene indicado en su ficha cuántos pasos se puede mover de base. Luego también hay la acción normal, que aquí incluirá muchas acciones. Tenemos acción de cristales y luego también tenemos una acción extra de mascota por si tenemos una mascota invocada. A ver, por ejemplo, nos dice que de acción normal podemos primero atacar, invocar mascota, subirnos a lomos de una mascota si estamos ya en miniatura, equipar a nuestra mascota con un accesorio, ordenar a una mascota que ataque, descubrir una estancia, activar una palanca, entrar en un portal, usar una poción o recargar un arma de agua, si estamos cerca de una casilla con agua, se entiende, ¿eh? Estas serían básicamente las acciones normales y luego tenemos las acciones de cristales, que normalmente siempre implican un cristal por el medio. Tenemos para empezar a aprender un hechizo, crear una receta, es decir, preparar un hechizo para poder atacar después, atacar con un hechizo, potenciar con cristales un arma o un objeto o un hechizo mismo, para que haga más daño o lo que sea, comprar o vender en tiendas.
tiendas, en libros. Reducir, aumentar de tamaño, que es una habilidad que está en el propio mago, que pondremos ahí una ficha. Y también podemos, aquí no lo cuenta, pero también podemos poner un cristal y hacer que viene el mago ataque más. Esto lo veremos después cuando veamos las fichas de mago, o que tenga, no, que ataque más, no, que se defienda más, o que pueda moverse más, ¿vale? Atacar no, que se pueda defender más, o que pueda moverse un paso extra. Esto también sería acción de cristales. Y aquí nos cuenta lo que sería lo de movimiento, cuánto nos podemos mover, porque hay que, si es que son de agua, o que son de agua hirviendo, de moco, o lo que sea, que nos moveremos menos, etc. Luego, pues aquí tenemos acciones gratuitas. Por ejemplo, si tenemos magos adyacentes, podemos intercambiar cristales, equipo o munición. Recoger munición que esté en el suelo, excepto agua, que esto ya es una acción normal. Y también, acción gratuita, lo que habíamos dicho, de mover las mascotas, pero esto ya lo hemos comentado, que hay una acción adicional que podemos mover a la mascota que tengamos con nosotros. Por cierto, la acción de movimiento se puede interrumpir en cualquier momento, hacer otra acción y luego reanudarlo. Esto tanto con los magos como con las mascotas. Luego tenemos las acciones de los enemigos. Cuando acabamos con el turno de los magos, primero haremos una cosa. Primero desvelaremos una carta de amenaza, la cual nos dirá lo que sería, qué mago va a sufrir el ataque de los enemigos. Todos los enemigos van a por él, ¿vale? En el camino más corto posible. Después de hacer desvelar qué mago será el afortunado de recibir todos los ataques, pues desvelaremos lo que es una carta, ya veremos después en las cartas, las que son de introducción de monstruos, que van a aparecer más monstruos, ¿vale? Según el nivel del juego en que estemos, aparecerán unos u otros, ¿de acuerdo? Una vez se hayan movido se hayan desvelado los nuevos monstruos, pues todos ellos se van a mover y van a hacer un ataque. Normalmente los ataques, según que monstruos, van a atacar a todos los que estén adyacentes, diagonales incluidas, o bien harán un ataque a distancia, si tienen un arma a distancia. Una vez hayan atacado todos los monstruos, que ya hayan repartido aquí todo lo que tengan que repartir, pues se desvelará una carta de evento. Dicha carta de evento pues afectará lo que es la siguiente ronda, ¿de acuerdo? O sea, no tendrá efecto en esa misma ronda que se desvela, sí que se van a activar las cosas, pero el efecto propio va a suceder en la siguiente ronda. Y nos cuenta un poco el ataque, cómo funciona, que es bastante similar al ataque que hacían en el Alchemical Crystal Quest 1, que cada mago lanza tantos dados como tenga de ataque. Por cierto, se tiene que mirar, por ejemplo, con qué arma se ataca o con qué elemento se ataca a los monstruos, porque los monstruos son vulnerables solamente a ciertas cosas, pero normalmente es así. Luego, si tenemos la mascota cerca, podremos tirar un dado extra, y si tenemos, por ejemplo, también la mascota invocada, pues lo que son los resultados de pezuñas de mascota contarán tanto como defensa como en ataque. Resumidamente, las rondas de juego son así, ¿vale? Sigamos. Luego tenemos aquí ya lo que sería una libreta que tenemos aparte, que la tenemos por aquí, ahora no la tengo a mano, en que nos indica, por eso, para guardar el progreso de la partida, qué mago estamos utilizando, qué arma usa, porque creo que es un poco redundante eso poner el arma, porque cada uno tiene la suya propia, qué hechizo tiene de cada nivel, si aprende uno. Luego también tenemos aquí el equipo legendario que tenga. Si tenemos un equipo que sea legendario, como por ejemplo unas plumas, o sea por ejemplo un arma especial que haya comprado, lo que sea. Si termina una misión, qué cristales se ha quedado y por lo tanto estos cristales van a seguir en la siguiente misión. En qué nivel estamos. ¿Vale? Los puntos de vida que nos quedan solamente en los magos que, por ejemplo, han podido pasar de fase
vivos, pero han perdido algún punto de vida. Por cierto, si pasamos de fase y ha quedado un mago KO, la siguiente fase pues se regenera del todo. Pues eso también básicamente servirá solamente para poner los puntos de energía que tenga, solamente, perdón, aquí me he equivocado. O sea, cuando pasamos de fase, los puntos de vida se resetean todos. Todos los magos, aunque hayan quedado KO, ¿vale? Si unos magos pasan la misión, el objetivo de la misión, y ha quedado KO, los magos volverán a la siguiente misión, todos con los puntos de vida restaurados. Esto solo servirá, por ejemplo, si tenemos que interrumpir la partida a media sesión. ¿De acuerdo? Aquí también apuntaremos la habilidad que tengamos, porque por cada nivel que tenga nuestro mago, podrá tener una carta de habilidad que podrá usar también adicionalmente con las acciones que tenga normal de cristal, y etc. Y aquí también apuntaremos los objetos que tenga, ¿vale? Aquí legendarios y aquí objetos normales que tenga. Aquí qué munición usa. Aquí también apuntaremos, por ejemplo, si tiene alguna cosa extra, se pone aquí. Y el número de pociones de veneno y esta que ahora no me acuerdo de qué era, pero bueno, es otro tipo de poción que tiene, me parece que es de, no sé de qué es exactamente, no tendría que ver, ¿vale? Luego miraremos. Luego aquí tenemos un recompendio de que son las armas normales, tanto de los magos base como que podamos comprar, ¿vale? Nos cuenta un poco qué es lo que hacen. Tenemos después objetos extra que podemos comprar. Aquí tenemos todos los hechizos explicados. Aquí tenemos los enemigos, que hace cada uno de ellos y con qué armas son vulnerables, etc. Aquí todas las habilidades que podemos coger para nuestros magos. Podemos usar adicionalmente con las acciones que puedan realizar. Luego los eventos de nivel 1, los de nivel 2 y los de nivel 3 aquí explicados. Sí, porque claro, aquí vemos que son iconos, tenemos que pensar que este juego ha salido tanto en castellano como en inglés y claro, para no estar mucho, pues aquí han puesto un poco una referencia de lo que es cada uno de los eventos y un índice que también siempre viene bien, ¿vale? Un agradecimiento, una ilustración final y termina aquí. Eso sería el manual de reglas base. Luego tenemos lo que es el libro de aventuras, lo miraremos un poco por encima, sencillamente. Tenemos las pequeñas aventuras, estas ya las conocemos un poco, están un poco variadas. Aquí vemos, por ejemplo, cuando se pone el objeto de oráculo, que nos indica básicamente cada una de las misiones que contiene. Ya sabéis que la primera misión es básicamente la de rescatar a Gorra Azul. Luego aquí tenemos la segunda misión, la segunda aventura, la aventura un poco más grande, que ya aparecerán aquí magos nuevos. ¿Vale? Es un poco la continuación de lo que pasa después de la primera aventura. Pues, hemos visto un poco por así. Luego tenemos, para los que habían comprado las cosas extras, tenemos por ejemplo ya el templo de la banana perdida, que era una de las misiones que teníamos, podemos hacer extra. ¿Vale? Y tenemos los distintos magos. Con bastantes misiones también. Luego el modo arena, ya lo conocéis. Tiene un modo competitivo. Y luego ya sabéis que también, juntamente con Pablo, yo y él hicimos un modo cooperativo para el juego. También aquí explicado, con los distintos niveles que tiene. Luego tenemos otra aventurilla más, que es la maldición de las mascotas, que tenemos aquí a lo que son los perros, los guardianes, los cancerberos, y también muy bonitos ellos. No vamos a enseñar demasiado. Toda pastilla que sigue a otra misión, aquí que nos viene nuevas modalidades que tenemos en el juego. Aquí tenemos unas misiones que recuerdan un poco a Indiana Jones y el templo perdido. Que básicamente recuerda un poco eso con las vagonetas, con esas miniaturas tan chulas. Y finalmente, la Odisea de las Mascotas, que esta es dedicada a Charlie, que lo tenemos a toda la página.
que nos va a indicar un poco el origen de este personaje. Bueno, hasta aquí todo lo que son manuales. Vamos a ver más componentes. Bueno, ahora no lo voy a sacar, pero aquí tenemos a las miniaturas del juego base, tenemos todas, ¿vale? Tenemos tanto a los enemigos, tenemos aquí también a los magos del oráculo, aquí tenemos por ejemplo a Grillich, la mascota Grillich, que tenemos por aquí también, y todo eso. Aquí tenemos básicamente, lo que me gusta es que por ejemplo tengamos lo que son héroes y aliados en un color claro, y todo lo que es enemigo, o sea, que también sea ofensivo para el juego, pues de un color más oscuro. Aquí tenemos a Terry, tenemos aquí al famoso Charlie y demás. Tenemos aquí un poco de, aquí tenemos a Julen. Las mascotas en sí están muy bien hechas, a mí me gustan mucho y la verdad es que dan al juego el toque que se merece. Bueno, esto sería básicamente todo en cuestión de mascotas. Por cierto, ya lo he contado en algún post, que por ejemplo en el juego viene aquí, en este espacio de aquí, a ver, ahora me costará sacarlo, a ver si lo puedo sacar bien. Aquí. Venía este círculo aquí vacío, ¿vale? No es que se haya dejado una miniatura. En una de las bolsas venía esta miniatura del sapo Owen, que es la mascota precisamente de Dark Antonio, Dark Thony, y lo tenemos en una bolsa aparte que viene dentro de la caja y se tiene que poner aquí. El motivo de por qué viene suelta, eso es un misterio que no se desvelará nunca. Pero que sepáis que este agujero de aquí es para meter esta miniatura, ¿de acuerdo? Bueno, esto en cuanto a las miniaturas base. Vamos a ver más elementos. Vamos a analizar también ahora el tipo de losetas que nos podemos encontrar. ¿De acuerdo? Tenemos para empezar las grandes, que es básicamente donde transcurrirá la acción principal. Luego tenemos pequeñas estancias que podemos encontrar luego que estén conectadas. Ahora quedará un poco raro, pero se conectaría así, básicamente. Con esas casillas que son losetas que son más bien rectangulares, ¿vale? Luego tenemos que por ejemplo podemos tener una estancia en un lugar determinado, esto ya nos lo indicará el juego en sí, y en cada una de ellas pues nos indicará lo que tenemos que hacer en cada una de las misiones y cuándo se tiene que hacer. Para empezar, por ejemplo, tenemos que en la loseta grande, lo que haremos ahora es un zoom a la loseta grande, que es lo que nos interesa, ¿vale? Vamos a verla de cerca. Tenemos para empezar los elementos base de lo que es esta loseta, a ver si puedo encajarlo todo. Yo creo ahora que será básicamente todo. ¿Sí? Vale, para empezar, tenemos que viene cuadriculado, pues se ve claramente cada casilla como es, ¿vale? Tenerlo delante nos lo permite mejor. También nos indica, si lo podéis ver, en cada uno de estos sitios, vemos, por ejemplo, las entradas de los distintos monstruos cuando salgan en las cartas de expansión de monstruos. Y luego también tenemos en ellas una casilla donde hay una mascota, que es donde podemos invocar la mascota en caso de que se nos vaya de la partida o se quede KO o lo que sea. Esto en cuanto a las losetas. Vamos a ver más elementos. Aquí tenemos las fichas de personaje. Tenemos por ejemplo aquí la de Durlo. Para empezar, una imagen principal de Durlo, y normalmente este espacio lo uso para guardar lo que son los cristales que tenga, ya que aquí tenemos en la parte de abajo los cristales iniciales que empezarán. Por ejemplo, Durlo empieza con dos cristales lila, uno verde, uno azul, uno rojo y uno amarillo. Yo siempre los pongo aquí. Luego nos indica que tiene 3 puntos de vida, ¿de acuerdo? Una vez estos 3 puntos de vida estén agotados, que el personaje quedará KO. Su arma, que es una pistola de agua, y que nos indica que tendrá 3 municiones de agua. Luego nos indicará aquí su velocidad, indicará que se puede mover hasta 4 espacios. Es bastante rápido, Durlo, que en principio tiene 2 de defensa. Cuando Durlo está pequeño tiene 1 de defensa. Y si Durlo está pequeño y montado encima de Big Henry, que es su mascota, pues tendrá 2 de defensa. Luego aquí, donde veis esta poción, vemos que aquí es donde pondremos los cristales cuando preparemos un hechizo. Y también tenemos esto de aquí.
Eso de aquí nos indica que puede hacer gastar una acción de cristales poniendo un cristal cualquiera. Y por ejemplo, si ponemos aquí, Durlo se podrá mover hasta un quinto espacio. Si ponemos aquí, Durlo tirará un dado más cuando se defienda. Y aquí pondremos un cristal para indicar que Durlo ha disminuido o ha aumentado de tamaño. Esto es así en todos los personajes. Aquí tenemos, por ejemplo, a Panaelfo, que también nos indica la mascota que tiene, su arma y todo esto. Por ejemplo, tenemos a Panaelfo, que se moverá menos pero tendrá más vida. Lo mismo sucederá a Grilich, por ejemplo, que tiene 4 de movimiento pero solamente tendrá 3 de vida. Y Cornelius, lo mismo que Panaelfo, tendrá 4 de vida pero 3 de movimiento. Luego nos encontramos con magos especiales como por ejemplo Gorra Azul, que en ciertas misiones lo podremos tener aquí preparado. Tiene 6 puntos de vida, se moverá 4, se defenderá 3, es decir que el chico es más máquina. Tendrá siempre preparado, por eso están aquí dibujados los cristales, tendrá preparado siempre un hechizo, bastante brutal por lo que se ve aquí. Luego tenemos también a Crowley, que es un mago nuevo que vemos en esta nueva edición, que tiene 4 cristales siempre preparados, se moverá menos que Gorra Azul, pero también tendrá menos puntos de vida, pero también, bueno, es un mago también bastante potente, ¿eh? A Iyu, que es otro nuevo personaje, vamos a ver por aquí, tenemos también a Dredna, nuevo personaje también, Lork, nuevo personaje también, que vemos que cristales tiene 3 de rojos, uno azul, uno amarillo y uno cualquiera. Y tenemos a Pixie, que es otro mago en plan ninja, o en ese caso sería una maga, que también está preparada para repartir unas cuantas leches. Bueno, esto en cuanto a las fichas de personaje. Vamos a ver más elementos. Bien, vamos a examinar ahora cartas. Vamos a empezar por las cartas grandes. Para empezar tenemos estas de aquí, que nos indicarán, por ejemplo, las cartas de mascota, que vienen indicadas con este reverso, que se ve el símbolo de mascota. Cualquier mago puede invocar cualquier mascota. Si el mago invoca su propia mascota, el coste es gratuito. Si no es así, pues tendrá que pagar estos cristales al amo de la mascota indicada. ¿Vale? Nos indica la mascota el daño que hace. En ese caso nos hace un daño, tira un dado de ataque. Tiene 2 puntos de vida, que nos indica aquí. Nos indicará que si es nuestra mascota, moverá 5 espacios, si no es nuestra mascota moverá 3, y lo mismo, si es nuestra mascota no tendrá un dado de defensa, si no es nuestra mascota no tendrá ninguno. ¿Vale? Aquí lo tenemos con todos, tenemos aquí a Little Joseph, tenemos aquí a Big Sam, a Little Dwayne y a Big Henry, que serían de los magos principales. Luego tenemos aquí a Murray, que sería mascota de Gorra Azul. Tenemos a Brin, que sería de Crowley, que es el mago nuevo. Luego tenemos Little Laura, que son también de los magos de la segunda misión. Little Piper, Big Zoe y Big Violet, que serían las nuevas mascotas de los nuevos magos jugadores. Luego tenemos aquí una carta especial para Julen, que es el mago fusionado. Y otra para Charlie. También nos indica cuántos puntos de vida tienen, movimiento, cuántos de ataque y cuántos de defensa tienen cada uno de esos personajes. Bien, luego tenemos aquí cartas que nos indican enemigos. Vemos, aquí tenemos las características de los secuaces de Dark Antonio. Tenemos en cada uno de ellos cuántos puntos de vida tienen. Tenemos también por aquí movimiento, ataque y defensa que hacen en cualquier nivel. Eso de aquí tenemos una poción que indica que solamente podrán ser atacados, o sea, nos indica la vulnerabilidad, que nos indica que solamente podrán ser atacados por magia. Aquí tenemos, por ejemplo, otros monstruos que nos aparecerán. Aquí tenemos Vilkors, que son unos monstruitos que aparecen de golpe. ¿Vale? Nos indica que por cada nivel, el nivel 1 tendrá 2 de movimiento, 2 de ataque y 2 de defensa. En el nivel 2 tendrán 3 de movimiento, 3 de ataque y 2 de defensa. Y nivel 3, 4 de movimiento, 4 de ataque y 4 de defensa. Más cosas que nos indicarán, esos serán sus puntos de vida. Nos indicarán aquí que se puedan ser atacados por armas normales.
por armas de agua, por ejemplo la de Durlo, que nos indican que puedan ser atacados por fuego, y que nos indican que puedan ser atacados por armas mágicas, como por ejemplo la de Patanelfo, y que nos indica, por ejemplo, que si es el único que queda, atacará con un dado extra. Tienen aquí una habilidad extra cada uno de los personajes enemigos. Por ejemplo, aquí tenemos a uno de los jefazos, que nos indica con qué puede ser atacado. También Dark Antonio, nos indica aquí las características básicas, que ya nos comentará exactamente cuándo se usan y cómo se usan. Norman también tenemos aquí, que es un perraco enorme. Aquí tenemos porque son los jefazos, ¿eh? Alexander. Tenemos a un Super Spittel, que es un gamusino de mocos enorme. Luego tenemos aquí a Little Owen, que es la mascota de Dark Antonio. Tenemos a Vince, que es un troll bastante guarro. Tenemos aquí que usa como arma un pañuelo sucio. Se indica que el ataque con pañuelo no se cacao al instante de la peste que debe echar. Ignatius, que es un poco un duende bastante chungo, con una mega armadura enorme. A Orrocus, que ya son enemigos normales, también nos indica con qué pueden ser atacados, sus características, y también lo que van haciendo con características especiales, ¿vale? Nos indica también, por ejemplo, el Spittel, que es lo que hace, con qué puede ser dañado, con agua y fuego en este caso. Los magos oscuros, que solamente pueden ser atacados por hechizos. Tenemos también a los Nebulos, que pueden ser atacados por agua o por arma mágica. A los Goblins. A los Fogosh. A los Gamusinos, que son los típicos de toda la vida. A los Gobel. Y también tenemos aquí a los Grinder, que son como una especie de cabezabolos, que me recuerda un poco al Comecocos. Bien, sigamos. Luego tenemos aquí lo que es las cartas. Todas tienen este reverso, que son la de expansión de monstruos. Por ejemplo, si sacamos esta, nos indica nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Cuántos monstruos aparecen? En este caso, nivel 1 aparecían dos Fogosh y un mago oscuro. Aparecerían en el lugar del mapa que nos indica dónde entra cada enemigo. Nivel 2 entrarían dos gamusinos de piedra y dos comecocos, para que nos entendamos. En nivel 3, tres gamusinos y dos goblins, por ejemplo. Y así en cada carta. Tenemos que tener en cuenta que en cada ronda van a aparecer monstruos. Es decir, que se nos puede llenar eso de monstruos que no veas. Después de ver esto, tenemos aquí los hechizos. Tenemos de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. Los de nivel 1 son 4. ¿Vale? Aquí los tenemos, los 4. Porque siempre se curan con cuatro magos y cada mago tendrá un solo hechizo, ¿vale? Las características del hechizo son, por ejemplo, nos indicará aquí, para empezar, el precio del hechizo, el precio donde lo tenemos aquí abajo, nos indica que este hechizo lo podemos comprar con dos cristales cualquiera. Aquí nos indicará qué necesitaremos para hacer la receta, en ese caso un cristal rojo, uno verde y uno lila, que lo pondremos en nuestra ficha. Aquí lo que hace, es decir, un ataque a un enemigo, a enemigo que tengamos adyacente en ortogonal, en diagonal no, y tiraremos dos dados y cada resultado de daño hará un punto de daño. Y lo podemos potenciar aquí con uno amarillo y uno cualquiera. Y cada impacto indica que era 2 de daño. ¿Vale? Cada daño que entre en el enemigo. Vemos otros que más o menos son más o menos igual. Tenemos este que, por ejemplo, es más potente porque atacará a todos los enemigos adyacentes en diagonales incluidas, pero costará más de comprar. También para hacer la receta necesitaremos más cristales. Entonces, de nivel 1 y nivel 2 viene a ser un poco lo mismo. Aquí vemos, por ejemplo, de nivel 2, que necesitarán más cristales, evidentemente. Luego tenemos los de nivel 3, que tanto de nivel 1 como de nivel 2 pueden comprar cada mago los que le dé la gana. Pero de nivel 3, por ejemplo, ya son nominales. Por ejemplo, aquí tenemos uno para el mago Lork, otro para Grillich,
uno para Pixie, uno para Drebna, uno para Iu, uno para Cornelius, uno para Flamel o Platanelfo, para que nos entendamos, una para Durlo y ya está, ¿vale? Tenemos los de nivel 3 no son intercambiables, de hecho ningún hechizo se puede intercambiar, pero sí que los de nivel 1 y nivel 2 cada mago puede escoger cual quiere. Luego tenemos las cartas de estas que serían para comprar. Tenemos por ejemplo aquí armas, ¿vale? Por ejemplo aquí tenemos unos Sachichakus, que sería un arma de nivel 3 que ya nos pone qué nivel tiene. Aquí nos pone exactamente lo que vale comprarlo, ¿vale? Aquí nos indica también, por ejemplo, ese punto de vida, quizás que quiere decir que si nos lo comemos nos puede recuperar un punto de vida. Lo veo así, pero si lo miramos en el manual nos lo indicará. Si acaso lo miro en un momento, lo tengo el manual aquí al lado. Vamos a mirar esta arma. Vamos aquí. No, no nos indica eso, no, nos indica que básicamente que cada resultado de daño hará un punto de vida, no es que nos lo podamos comer, eso me he equivocado yo ahora. Pero sí que nos indica, por ejemplo, aquí qué tipo de daño es, ¿ves? Aquí vemos que hay un par de espadas, nos indicará que es daño normal, ¿vale? Aquí nos indica lo que necesitaríamos para hacer que haga más daño, cuántas manos ocupa y que podemos atacar enemigos adyacentes, que no estén en diagonal. Tenemos, por ejemplo, un puño que también hace daño normal. Tenemos cascos, que esto nos dan lo que es protección. Aquí vemos una toalla mojada que vemos que es daño de agua. Vamos a ver un poco más de elementos. Otra toalla mojada. Estos son de nivel 2 y estos son para las mascotas, para que se puedan defender más. Aquí nos indica que pueden también atacar más. Hacen más daño a las mascotas cuando atacan y también les dan un punto más de defensa. O sea que para ir bien también estaría bien y para las mascotas para que estén más bien protegidas. Luego tenemos por ejemplo la bomba que hace daño de fuego, daño normal de tirachinas, el escudo hace defensa, veamos que un arma básica hace daño de fuego, está de agua, el globo de agua. La vara mágica de Drebna hace daño de magia, por ejemplo, es una arma mágica. Tenemos aquí un moco, un chuletón, un jabón. Estas piedras que vienen ahora no sé qué hacen. Eso también podemos cogerlo y también hacen daño mágico. Podemos ver con esta M de aquí. La espada hace daño normal, la de Lork. Un escudo. La de Cornelius hace daño de fuego, por ejemplo. El arco de Grillich hace daño normal. La de Patanalfo es un arma mágica. El arma de Durlo hace daño de agua, etc. Aquí vemos más elementos. Estos son los que podemos comprar en lo que es el juego en sí. ¿Vale? Y esto en cuanto a las cartas grandes. Vamos a ver ahora las cartas pequeñas. Aquí tenemos las cartas mini, ¿vale? Que son todas estas. Tenemos de 8 tipos diferentes, todo y que estos son del mismo grupo. Para empezar tenemos las cartas de habilidad, que al principio de la aventura podemos dar una habilidad a cada mago, ¿vale? Podemos darles perfectamente eso a los magos. Y vemos aquí, por ejemplo, lo que hacen. Por ejemplo, imaginemos que vamos a coger este de aquí, ¿de acuerdo? Este de aquí nos indica, por ejemplo, tenemos que ver lo que hace la carta en sí. Esta nos indica, por ejemplo, vamos a ver un poco si lo encontramos por aquí. Vale, dice que realiza un ataque gratuito con un arma cuando seas atacado por un enemigo. Es lo que nos indica. Si nos ataca un enemigo, podemos hacer un ataque gratuito con nuestro personaje, ¿de acuerdo? Es como un contraataque. Si usamos esta habilidad, pues lo que tenemos que hacer es girar la carta tantas veces como nos diga. Por ejemplo, este nos indica 2. Y al principio del siguiente turno lo giraremos una vez. Y al principio del siguiente turno lo volveremos a girar para indicar que la carta de habilidad está otra vez activa.
¿Vale? Podemos hacer esto con todas las cartas de habilidad que tenemos. Tenemos aquí que, claro, tenemos unas que nos dicen que se girarán dos veces. Estas que nos darán más defensa, si se entiende bien. Y estas que son más fuertes, nos indican que, por ejemplo, se girarán tres veces. Pero, claro, su efecto será mayor. Bueno, esto en cuanto a las cartas de habilidad. Luego tenemos estas cartas de aquí. Vemos aquí de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Que se accionarán dependiendo de en qué nivel nos encontremos. Cuando estemos en nivel 1 usaremos estas, en nivel 2 usaremos estas y en nivel 3 usaremos estas. Estas de aquí son cartas de evento que se girarán al final del turno de cada ronda para indicar qué evento va a suceder a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos uno que los goblins se van a comer todos, si hay goblins presentes evidentemente, se van a comer todos los cristales rojos de los magos que tengan. Otro nos indicará, por ejemplo, que saldrán dos goblins. Otro nos indicará, por ejemplo, que los fogos, pues si ganan un punto de vida o lo pierden, aquí lo tendremos que mirar. En fin, nos indicarán o bien eventos que nos van a beneficiar a nosotros o que van a beneficiar a los enemigos. Los nivel 2 también tenemos un poco, por ejemplo, aquí nos indica que las mascotas se van a marchar, aquí nos indica que los goblins se comen más cristales, etcétera, etcétera. Vemos que hay unos que nos van a beneficiar y otros que nos van a perjudicar bastante. ¿Vale? Esto en cuanto a eventos. Luego tenemos aquí que cuando matamos un enemigo, dependiendo de qué nivel estemos, pues nos van a dar una recompensa. Por ejemplo, si estamos en nivel 1, vamos a generar cartas de estas. Esta, por ejemplo, nos indica que el mago que haya matado al enemigo en cuestión, pues recibirá dos cristales, del color que quiera. Y así, sucesivamente, hay de dos cristales. Aquí son... A ver si encuentro alguno de tres. Solamente me salen de dos ahora. De tres cristales, por ejemplo, tenemos aquí, etcétera. Cuanto más nivel haya, pues más cristales van a soltar los enemigos. Aquí tenemos nivel 3, 4... Y aquí me imagino que serán 4 y 5 en el nivel 3. 5, 6... No, 5 o 6, es decir, que van a dar cristales a Caoscoporro. Y podemos siempre elegir cuáles queremos. Luego, a empezar la partida, aquí tenemos las cartas de amenaza. Si veamos a ver los magos que tenemos, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, si sacamos esta carta, pues van a ir a por Dredna. Aquí vemos que van a ir a por Iyu, vamos a ver a Lork, aquí a Pixie, aquí vemos que van a por lo que es Durlo, aquí van a por Patanelfo, para Grillich y cada uno de los magos, a Cornelius, ¿vale? Y cada principio de los turnos de los enemigos giraremos esta carta y vamos a ver para quién van los enemigos, siempre y cuando el enemigo esté consciente y en el tablero. Por ejemplo, si tenemos que giramos esta carta y Patanelfo está KO, pues tendremos que girar otra carta. También tendremos que hacer lo mismo si Patanelfo está en miniatura y en una casilla de agua, por lo tanto allí estaría escondido. En el caso de que todos los magos estén en miniatura, pues irán a por el mago que haya salido, ¿vale? Pero en principio, si están en el agua, están escondidos. Bueno, esto es cuando todas las cartas. Vamos a ver si acaso los últimos elementos y haremos la preparación de la partida. Otro elemento que tenemos, los dados. Aquí vemos que los dados tienen todas seis caras, evidentemente son dados de seis caras, y esta vez los dados son de plástico, y la verdad es que me molan más. Y vemos que los distintos resultados. Para empezar, tenemos resultados de impactos, de un impacto o de dos impactos. ¿Vale? De una defensa o dos de defensa. Evidentemente, una defensa elimina neutraliza un impacto. Y luego tenemos pezuñas. Las pezuñas solamente sirven para los magos, ¿vale? Para un enemigo es un resultado nulo. Y si lo tenemos invocado a la mascota, pues una pezuña equivaldrá o bien a un ataque si estamos atacando o a una defensa si estamos defendiendo. Vamos a ver más elementos. Vemos aquí ya lo que son tokens y demás. Vemos, por ejemplo, aquí la de veneno, que
También tenemos esta miniatura con la calavera para indicarnos que es una poción de veneno. Las pociones de veneno sirven para hacer daño a los enemigos, evidentemente, o podemos envenenar agua que tengamos en el terreno. En ese caso, por ejemplo, cualquier mago que entre en una casilla de agua envenenada o enemigo o así, pues recibirá un daño automático, ¿vale? Y el arma, evidentemente, hará un daño extra, bueno, hará un impacto extra, no es que tire un dado más, sino que hará impacto, hará un daño extra si lo recibimos con veneno. Aquí tenemos pociones de curación que servirán para que nuestro mago pues se cure de un punto de vida o para hacer que un personaje que esté KO reanimarlo. Y que tenemos una poción para de magia, que podemos usarlas para potenciar lo que son los hechizos. Con eso tiraríamos un dado extra por hechizo que tengamos. Antes no sabía bien lo que era, pero ahora os puedo decir que es esto. Luego tenemos estas fichas para indicar los puntos de vida que pierden lo que serían los enemigos, ¿vale? También tenemos unas fichas especiales que me he olvidado antes de sacarlas de la bolsa, pero miraremos una. Tenemos unas fichas que tienen también esta forma de corazón, que las usaremos para indicar las vidas de los magos que cuando las vayan perdiendo. Aquí tenemos un ejemplo de los cristales, tenemos rojo, amarillo, lila, verde y azul, ¿vale? Tenemos solamente estos 5 colores. Y aquí tenemos las municiones de las distintas armas. Los plátanos de Platanelfo, las flechas de Grillich, los tapones de corcho con fuego de Cornelius, el agua de Durlo, aunque en la partida usaré estas de aquí que son más fácil de coger. Y luego también tenemos aquí lo que son las flechas de fuego de... ahora no recuerdo de qué personaje, me parece que es de Iyu, creo que es. Y luego de la varita mágica de Dredna que echa estas bolas de fuego mágico. Bueno, vamos a ver los últimos elementos y hacemos la preparación de la partida. Y el último detalle que quería enseñaros, pues eran todos los magos con sus respectivas mini miniaturas. La verdad es que me parecen que son realmente una chulada, ya que tienen casi los mismos detalles, por no decir los mismos, y además es que están muy muy bien hechas. Cada una de las mini miniaturas es que realmente es que parecen casi imposibles que puedan ser que se hayan creado, porque realmente son una real pasada. Bueno, si acaso, vamos ahora a hacer la preparación de la partida y nos vemos ahora mismo. Vamos a hacer la preparación de la partida de este Alchemical Crystal Quest. Vamos a realizar otra vez lo que es la primera aventura, que es la misma que hicimos ya en el juego anterior, en la primera versión del Alchemical Crystal Quest, pero vais a ver que es bastante diferente. Para empezar, vemos que el tablero ya no está poblado de cristales, sino que en principio tenemos los enemigos mismos en las mismas posiciones, como si nos aquí, aquí y un goblin aquí. Luego recordemos que el objetivo que tienen los héroes es intentar conseguir rescatar a Gorrazul, Lucat, o que se llama en inglés, y para conseguirlo tienen que conseguir algo para hacer volar a todos. En principio tenemos que coger unas maderas mágicas y unas alas. En la primera misión lo que tendremos que conseguir son las alas en la tienda que está aquí. Bien, para empezar tenemos aquí a los 4 héroes. Tenemos lo que es Cornelius, Platanelfo o Flamel, que también se llama así, a Grillich y también a Durlo. Hemos puesto en principio aquí a Grillich porque él va a ser el que va a tener la iniciativa. También usaremos la figura de Charlie, que aunque Charlie no va a aparecer en esta aventura en sí, la vamos a usar para indicar qué jugador tiene la iniciativa, ¿vale? En este caso tenemos a Grillich que va a ser el primero. Y vamos a hacer las primeras fases. Para empezar, vemos aquí también que todos los héroes tienen su arma básica, como podemos ver aquí, y también que tienen sus cristales iniciales, que son estos. Los demás cristales los tendrá que conseguir a base de intentar matar los enemigos. Bien, para empezar, como tenemos lo que son gamusinos y un goblin, aquí tenemos sus fichas. Como podemos ver,
todos ellos tienen esas características. Por ejemplo, vemos que el gamusino es de nivel 1, ya nos lo indica aquí el libro de nivel 1, pondremos aquí, nos indicará que es que lo podemos atacar con armas normales, con agua, con esto que aquí parece que es, a ver, un símbolo extraño, no sé si es una cosa mágica o algo así, y armas mágicas. Parece que son pociones, o que son lo que sea magia en sí, ¿vale? Y vemos que el Gobel es exactamente vulnerable a todo, menos al agua. Que el agua, por ejemplo, el único que usa agua es en principio Durlo, ¿vale? Eso sería la disposición inicial. Tendremos estos corazones encima de aquí para que podamos ver los daños que pueden sufrir. Nuestros héroes van a usar los dados amarillos y los enemigos usarán los dados de color rojo que tenemos aquí también preparados. También tenemos preparado en una de las esquinas de la mesa todas las miniaturas por si tenemos que poblar más enemigos, lo que es el tablero. También tenemos preparados lo que son unos tableros especiales, pero así tenemos que empezar. Tenemos también el libro de aventuras, que es el que vamos a usar, que es este de aquí, que es la aventura número 1, que sería el del rescate de Gorro Azul. Dejaremos también a buen recaudo que lo podamos coger. Aquí hemos cogido ya las cartas de amenaza, que tendremos de cartas de amenaza para Patanelfo, para Grilich, Durlo y Cornelius, que debe estar por aquí. Las vamos a mezclar delante vuestro para que se vea que no hay trampa ni cartón. Así. Aquí tendremos las cartas de evento, que se accionará una al final de cada turno, con lo cual será efectiva en el siguiente. Y aquí las cartas de recompensa cuando nos cargamos un enemigo, que nos recompensarán con cristales. Así. Aquí tenemos las cartas de plagas, es decir, de cómo han aprendido de cada turno enemigo. Después de la carta de amenaza vamos a sacar una de estas de aquí para ver qué monstruos nos van a atacar de nuevo. Tendremos aquí las tres cartas de magia, a cuatro cartas de magia que podrán comprar los héroes en este libro de magia que tendremos en esta casilla de aquí. Y luego tenemos aquí también las cartas de enemigos, porque nos saldrán más enemigos con los cuales nos tendremos que enfrentar. Aquí tendremos también cartas para comprar objetos y armas. Y también tendremos por aquí en esta zona lo que son habilidades. Al principio de la aventura, cuando empezamos, escogeremos una habilidad para cada uno de los héroes. Por ejemplo, yo escojo para los primeros héroes estas cuatro de aquí. Ya tenía medio preparadas porque ya sabía que usaría estas. Tendremos, por ejemplo, tendremos una. Esta nos permite que el héroe haga una acción extra normal y la vamos a dar, por ejemplo, a Platanelfo. La pondremos aquí. Esta de aquí permite curarse de todas sus heridas y se la vamos a dar, uno de esos que tengan tres corazones, por ejemplo, se la vamos a dar a Durlo. A Cornelius le vamos a dar esta que le permitirá coger cuatro gemas de cualquier color. Y este de aquí que prometerá una acción de cristales extra a Grilich. También tenemos, como podéis ver, preparadas las mascotas de los héroes con sus cartas respectivas aquí. Cuando las activemos las vamos a girar y todo esto. Bueno, en principio tenemos ya todo preparado. Todo ya está más o menos contado y ya podemos empezar la partida. Nos vemos en el próximo vídeo en 3, 2, 1... Hasta ahora.